En estos días de pandemia, pedir comida a domicilio se ha vuelto la primera opción de muchos para evitar visitar restaurantes o comiderías. Las empresas que ofrecen el servicio de entregas a domicilio a través de aplicaciones móviles reportan un aumento de clientes del 10% desde que inició la pandemia del coronavirus, por lo que han visto una ligera mejora en sus ingresos, ya que buena parte de la población está ejecutando una autocuarentena. Lo que estaba sacando semanal, yo eran 5.000, 5.500, ahorita estoy llegando a los 7 semanal, por esto que se ha subido bastante, he tenido más clientes en el día. Hacía 15, 18 envíos al día, ahorita estoy haciendo 22, 23, 25, los fines de semana se dispara más. Nuestra demanda es el fin de semana es el full time, como dicen, y entonces llega uno, pasa los 20, llega a 25, ya, y entonces, y va en dependencia porque hay veces te salen por la distancia, si te salen distancias cortas, entonces lo haces mucho más rápido, y hay distancias largas, pues obviamente vas a hacer menos, pero no quedas mal, sí. Ahora, me hablabas también de que han tenido que contratar más personal. ¿Cuánto habían antes de la pandemia? ¿Cuánto miras vos ahora que hay más de driver? Sí, éramos como 100, 120, 150. Ahora estamos llegando a 180, 200. Los usuarios de este servicio delivery y los conductores afirman que están tomando todas las medidas de prevención ante esta pandemia, la que ha venido a cambiar la forma de entregar el producto y las de pago. Pues ahora todo es totalmente electrónico. Caminamos nuestro alcoholito, guantes, que pues ahorita no los ando puestos, pero sí, caminamos el alcohol a la gente antes de entregarle y después de entregarle. Le echamos su alcoholito, nosotros constantemente nos estamos lavando, andamos protegidos siempre. Sí. Y en este sentido, la gente, pues, ¿cómo ha visto esas medidas de prevención que ustedes están? Muy bien, perfecto. Sí, nos han felicitado bastante por cómo hemos tratado de llevar higiénicamente todo, sin que perjudicarlos a ellos ni ellos a nosotros. Ante el aumento de la demanda de usuarios de estas aplicaciones móviles, las empresas se han visto obligadas a contratar más personal. Antes de la pandemia, la planilla de una de estas empresas era de 10 conductores. Ahora rondan los 200. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.